Y seguimos en este especial cabalgata de los Reyes Magos en la Sierra de Cádiz. En Canal Sierra de Cádiz son las 6 y 23 de la tarde. Llevamos ya desde las 3 y 40 de la tarde, pues en muchos puntos de la comarca de la Sierra de Cádiz. Hemos estado en Arcos de la Frontera, Prado del Rey, Coto de Bornos, Puerto Serrano, también estuvimos por la mañana y les hemos ofrecido algunas imágenes y algunas entrevistas importantes por la zona. Hemos estado en Ubrique y en la última parada ha sido en Bornos, y anteriormente también estuvimos en Coto de Bornos. Y ahora nos vamos a ir con un reportaje de ayer del Heraldo Real, que estuvo en las puertas de Arcos de la Frontera, donde fue recibido por el alcalde Isidoro Gambín, que le entregó las llaves de la ciudad. Y vamos a ver el amplio reportaje de la tarde de ayer, que también tuvo una expectación bastante importante e interesante. Bueno, pues estamos en este comienzo, en estos preparativos del Heraldo Real de Su Majestad de los Reyes, y estoy con él. Así que, niños y niñas, que vamos a arrancar esta fiesta, esta esperada llegada de estos Reyes Magos de Oriente aquí en Arco de la Frontera. Y estoy con él, con el Heraldo Real, cómo se vive esta fiesta y cómo se vive con la ilusión de los niños. Pues mira, se vive, la verdad es que muy bien, muy contento, esperando de recibir las llaves por parte del alcalde para poder abrir las puertas y casas de Arcos y de los alrededores, de nuestras pedanías también. Y vamos, súper ilusionado, deseando de recibir las llaves, como he dicho. Y nada, y ya todo en marcha para irnos para abajo. Bueno, estamos viendo que no va solo en este recorrido de este heraldo, para que, como bien dice, le dé el alcalde Isidoro Gambín de aquí de Arco de la Frontera esa llave para que puedan entrar esos Reyes de Oriente, Su Majestad de los Reyes de Oriente, Arco de la Frontera, para que todos esos niños y niñas que hayan escrito su carta y se hayan portado bien, ¿no? Claro, claro, se hayan portado. Pues mira, como vemos en el fondo, el cortejo real está compuesto por pajes y beduinos que vienen conmigo desde el oriente, es decir, que vienen conmigo acompañándome, y estamos deseosos de recibir la llave de la ciudad por parte del alcalde. Y mira, aquí ya, como vemos, están cantando villancicos y nada, con muchas ganas. Está bien ambientado, no sé si escucháis este sonido de fondo, porque el heraldo decía, ¿nos van a escuchar bien? Sí, nos escuchan. Además, los niños están pendientes a todo lo que está transcurriendo aquí en Arco de la Frontera, y que vamos a vivir esta salida y este recorrido del Heraldo Real, como bien está en el papel. Y nada, vamos a ver, compañera, vamos a grabar un poquito todos estos pajes y beduinos, como dice el Heraldo Real, y vamos a vivir con vosotros esa entrega, ¿no?, de esa llave del alcalde. Pues claro, yo invito a todo el mundo a que vea la televisión, que el alcalde nos va a hacer entrega dentro de muy poquito de la llave de la ciudad. Bueno, pues vamos a seguir ese recorrido y esa entrega de llave al Heraldo Real, y nada, que vamos a vivir esta fiesta de estos Reyes Magos 2023. Seguimos.
Seguimos en este día especial de Reyes Magos de Oriente y bueno, esta vez estamos con el vocal de juventud de este Consejo de Hermandades que hace posible, bueno, que también este día, este Heraldo Real, se haga posible para todos estos niños y niñas de nuestra sierra. Y estamos con Antonio Jesús Villalba. Muy buenas, Antonio. Muy buenas. Daros en primer lugar las gracias por estar aquí y ver estos primeros momentos preparativos a este pasacalle, a esta cabalgata de Heraldo Real. Hemos hablado con el Heraldo, ¿vale? El protagonista de hoy, de esta tarde, de este momento, como yo digo, pero hay unos preparativos antes de, y hablamos un poquito porque, como habéis visto, no son dos ni tres. Hay más de un paje y más de un beduino, ¿no? Efectivamente, por suerte la juventud cofrade arcense se vuelca con este tipo de actividades. Vimos en años anteriores cómo tuvo una muy buena aceptación y a día de hoy, que es la tercera convocatoria, pues vemos que creemos que hay incluso un mayor número de jóvenes que participan en este pasacalle. Bueno, y están nerviosos todos los participantes, porque yo sé que los niños de nuestra sierra, niños y niñas de nuestra sierra de Cádiz, lo están, ¿eh? Hombre, por supuesto, y más ellos que están expectantes ante la llegada de sus majestades de Oriente, y más para un acto tan importante como es el poder recibir la llave de la ciudad para que sus majestades pues puedan repartir ilusión por el pueblo. ¿Qué tiempo necesitáis para organizar tal evento? Pues mira, como tal, desde el mes de septiembre aproximadamente, a finales de agosto, principios de septiembre, comenzamos pues desde la propia Junta Permanente pues a intentar pues discernir qué persona podía ser la más idónea para poder encarnar a esta figura del Heraldo Real, y pues desde esa fecha aproximadamente. Bueno, no son tampoco tres ni cuatro días, ¿eh? Ya unos cuantos meses. Parece que no, pero hombre, tiene su trabajo, coordinar a los jóvenes, buscar los ropajes para que puedan participar, y pero bueno, con ilusión siempre. Efectivamente, es uno de los días en los que la ilusión no se puede perder. Las Navidades, si no se vive de ilusiones, no se vive. Efectivamente, y es el periodo de ilusión y esperanza por antonomasia. Bueno, pues felicidades por el gran trabajo que conlleva pues reunir a todos estos chicos y chicas que hoy están aquí, y que bueno, que gracias a ellos pues los niños van a disfrutar. Así que muchísimas gracias de Canal Sierra de Cádiz, y nosotros vamos a seguir, ¿no?, en este especial de Reyes Magos 2023. Efectivamente, pues nada, muchísimas gracias y aquí os esperamos. A ti. Bueno, pues seguimos, ¿no? Seguimos. Seguimos en este especial Reyes Magos 2023. Al enterarse el rey Herodes, sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciendo: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre,
y cayendo de rodillas lo adoraron. Después abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a él, se retiraron a su tierra por otro camino. Esta es víspera ya de la cabalgata de Reyes, era de Epifanía del Señor. En primer lugar, thank you.
Thank you.
En el corazón de esta bella ciudad, la muy noble ciudad de Arcos de la Frontera. Mi séquito llega al corazón de la ciudad adelantado, como avanzadilla de sus majestades y su comitiva real, que esta noche pernoctarán en los llanos de la Huerta, para que en la madrugada del 6 de enero, tras haber recorrido triunfal en las calles de Arcos, entren en todas y cada una de las casas de nuestra ciudad, una por una, para dejar los regalos y presentes que los niños y mayores de Arco han pedido ilusionados a sus majestades. Para ello, para que pueda cumplirse un año más el sueño que llevamos todo el año esperando y nuestro corazón palpita y más agitado y emocionado que nunca, tengo el bien solicitar la llave de la ciudad al excelentísimo señor alcalde, a fin de que los Reyes Magos puedan abrir esa cancela de esperanza, que son las puertas de Arcos, y hacer realidad los sueños, ruegos y peticiones de todos vosotros. En la ciudad de la altura y belleza única, en la ciudad rodeada por un Guadalete lleno de emociones, en esta bendita ciudad, los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, quieren culminar su empeño y me envían para anunciároslos, en voz en alto, con el corazón a descubierto, porque con la ilusión de cada niño van a entrar en vuestras casas y en vuestros corazones, y especialmente en el de todos los niños enfermos y desfavorecidos, en aquellos que lo están pasando mal por cualquier motivo y necesitan especialmente de su cariño y de su ilusión. Y llegada la mañana con la luz cándida del 6 de enero,
con el rocío bendito caído sobre la torre de Santa María y sobre nuestros campos, brillará la epifanía del Señor que nacía en Belén y ha elegido Arcos para derramar su amor sobre nosotros y proclamar su victoria. Niños y niñas, mañana entran en la ciudad los Reyes Magos y junto a ellos una comitiva que reparte ilusión, guiados por la estrella que onda en Santa María, que es la única que se ha adelantado para hacer noche en la torre. Arcenses, abrid vuestros corazones que llega la ilusión y la magia de cada 5 de enero. Ábranse para sus majestades las puertas de nuestra ciudad. ¡Que comience el sueño! Heraldo Real, como alcalde de la ilustrísima ciudad de Arcos de la Frontera, en nombre de todos los vecinos y vecinas de esta ilustrísima ciudad, te hago entrega de las llaves de la misma, para que puedan abrir estas puertas de esta gran ciudad a sus majestades los reyes de Oriente, para que traigan muchísima ilusión a los niños y niñas de Arco y muchísima esperanza que falta nos hace, salud y trabajo a todos los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Tuyas son las llaves de la ciudad. Real y abrirle las puertas de esta noble ciudad a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, 4 de enero de 2023. Pues ahí hemos tenido ese heraldo que visitó ayer las calles de Arcos de la Frontera, donde se le entregó las llaves en este día, en el especial de los Reyes Magos de las cabalgatas de la Sierra de Cádiz, en los que llevamos pues desde las 3 y 40 de la tarde del día de hoy, en el que hemos estado en muchos puntos de la comarca y todavía nos queda Villamartín y volver de nuevo a Arcos de la Frontera. Así que no se vayan, que volvemos enseguida con este especial 5 de enero del 2023.